típica americana. Grace en busca del éxito. Cosas que hacer. Carrera en bicicleta. Bicicleta. Buenos días, Grace. Me estoy preparando. Buenos días a ti. Adelante, pasa. Panquecillos de frambuesa. Sí, te escucho, mi viejo amigo. Ya cállate. ¿Eres un mago de la cocina entre los 8 y 12 años de edad? Bueno, MasterChef Junior Edición Repostería te está buscando. Ahora estamos aceptando la entrega de recetas para nuestra competencia del 2015. ¿Tú tienes lo que se necesita para ser un MasterChef? Deberías estar en ese programa. Eres la mejor repostera que conozco. Solo dices eso porque eres mi abuela. No, lo digo porque es cierto. Y porque soy tu abuela. No puedo esperar para verlo. ¿Y qué crees? Si saben tan buenos como huelen, te diría que encontraste un ganador. Espero que mamá y papá piensen lo mismo. ¡Adiós, abuela! ¡Nos vemos! ¡Panquecillos! ¡Sí! Gracias. Ah, estos son fantásticos. Están ricos. Bueno, ustedes lo merecen, recién horneados. ¿Les había dicho que ustedes son los mejores padres del mundo? Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No puede una chica hacer el desayuno para su familia? No somos un par de tontos. Me encantan los panquecillos. Y cariño, ¿qué pasa? Ok. Puede haber alguna cosita por ahí. Necesito una bici nueva. Bueno, ¿y qué le pasa a la que tienes? Bueno, el Amadi y yo queremos ir a la carrera de bicicletas de Bentwich en el verano. Y lo haría mejor en una carrera con una bicicleta nueva, más rápida y bonita. Las bicicletas nuevas son costosas. Cariño, puedes inscribirte en la carrera, pero si quieres una bici nueva, vas a tener que buscar la manera de comprarla tú. Pero con mi mesada nunca pagaré una bici nueva. ¿Cómo se supone que haga eso? No lo sé, pero te diré algo. Yo pagaría $1,000,000 por estos. ¿En serio? Al menos. ¡Eso es! ¡Papá! ¡Eres un genio! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! Voy a empezar mi negocio de repostería este verano. Oh, ¡eso es maravilloso! Y quiero saber si estaría bien que horneara aquí en tu cocina. ¿Que si está bien? ¡Claro que sí! Nuestra cocina es tuya. Gracias, abuelo. Me hace muy feliz que la repostería sea parte de esta familia. ¿Tú? ¿Tu tía Sophie? ¿Nunca quisiste que Sophie se hubiera quedado aquí en lugar de haber sido a París? No. Ella ya tiene su pastelería ahora.
Hablé con ella en la mañana y se escucha como bastante cansada. Ya van a hacer el bebé pronto, ya casi. Sí, así es. Ojalá pudiera ayudarla. Tener una pastelería es difícil. Pero vale la pena, ¿no? ¿Saben que quiero hacerme cargo de este lugar cuando crezca? Sí. Si sigue funcionando entonces. Todos los días entro y miro hacia arriba para asegurarme de que el techo sigue ahí. Entonces, dinos, Grace, ¿por qué te gustaría manejar esta pastelería algún día? No lo sé. Creo que es mi sueño. Amo hornear más que nada. Es como cuando estoy horneando, el tiempo solo se detiene y yo lanzo un tipo de hechizo. Todo lo que tengo que hacer es seguir la receta exacta. Y puedo hacer que algo mágico suceda, me encanta y quiero pasar el resto de mi vida haciéndolo. Ay. Es por el negocio que voy a hacer mucha investigación. Por eso podemos iniciar cuando empiece el verano. ¿Tus amigas saben que acaban de convertirse en tus socias? Todavía no, pero también quieren bicis nuevas. Así que estoy segura de que estarán de acuerdo. Ok, ¿y cuál es esa gran noticia que tienes que darnos? Bueno, ¿y si saben cómo nos divertiremos este verano? Espera un momento, pensé que ya lo habíamos pensado. ¡Hola! Tenemos el campamento. ¿Campamento de mate? ¿Multiplicaciones y mosquitos? No, gracias. Prefiero clases de arte en la guay. Son buenas ideas, pero yo tengo una mejor idea. Será divertido y nos dará dinero para las nuevas bicis. Oh. Vamos a iniciar nuestro propio negocio. ¡Sí! ¿Qué clase de negocio deberíamos hacer? No. ¿O podemos enseñar mate? No, no más mate. Oye, ¿qué tal si iniciamos un negocio de pasear perros? ¡Gran idea! No es mala idea, pero ya lo tengo todo resuelto. Bienvenidas a la pastelería Nueva Inglaterra. ¡Nuestro nuevo negocio! Pero no sabemos hornear. Yo les enseñaré, chicas. ¿No sería más fácil solo pasear perros? Vamos, piénselo por un segundo. Imagínenselo. Filas de cupcakes en rosa, amarillo, glaseado arcoíris para cumpleaños, rojo, blanco y azul para el 4 de julio. Y no solo el simple chocolate y vainilla. Hablo de galletas con crema y terciopelo rojo. Las posibilidades son interminables. Un lugar encantado de deliciosos panquecillos. ¡Okay! ¡Eso! ¡Muy bien, chicas! Hay algo más, y es súper importante. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien. ¿Qué quieres decir? Bueno, debe haber como mil diferentes maneras de glasear un panquecillo, pero solo hay una forma correcta de hacerlos. Y todo tiene que ser perfecto. Así que hay que seguir la receta exacta. Así es como esto funciona. Este panquecillo está muy rico. Oye, Grecia, es un genio. Haremos una fortuna en el verano. Oigan, ¿qué es todo este alboroto? Lo siento. No queremos espantar a los clientes. No te preocupes por eso. No hay ninguno que espantar. ¿Y por qué no hay clientes? Solo ha sido un poco lento. Esos son los panquecillos hermosos. Sí, vamos a ser ricas. Estoy muy orgullosa, niñas, por continuar con el negocio. Me recuerda cuando abrimos este lugar. No puedo creer que fue hace 40 años desde nuestro primer cliente. Me pregunto quién será nuestro primer cliente. Ya estoy en eso. Tengo el lugar perfecto para vender por toneladas. ¡Vamos, Rex! ¡Hola, Tommy, corre! Muy bien, chicos. El juego es nuestro. Ok, chicas. Esto es la gran apertura de la pastelería de la Nueva Inglaterra. Pero recuerden, este es un negocio importante. Entendido. Ahora ven.
amarillo. Pastelería. Ok, Josh dice que los Reds ganaron. Los Wildcats no. ¡Aquí vienen! ¡Gran trabajo, chicos! Deberían celebrar. Un equipo tan increíble merece uno con doble chocolate. ¿Está vendiendo panquecillos? ¿O tal vez vainilla con glaseado de chocolate? Sí. Ok, vamos. Les va a encantar. A solo $2 la pieza. Por su panquecillo. Oigan, Wildcats. Siento que perdieran. Creo que el mejor equipo no siempre gana. Tal vez un paquecillo de doble chocolate los anime. Mientras no se acaben. ¿Qué dicen, chicos? Sí, vamos. A solo $2. Tranquilos, tranquilos. Esperen. No empujen. Solo pruébenlo. Si no les gusta, les devuelvo su dinero. ¿En serio? ¿Nos va a devolver el dinero? ¡Ah, sí! Yo me llevo tres. Dame otro. Gracias. Yo me llevo cuatro. Vamos a tener nuevas bits muy rápido. Ahora nada nos detendrá. ¿París? ¿De dónde inventaste que pasaremos el verano en París? El doctor mandó reposo a la tía Sophie hasta que el bebé nazca y necesita que vayamos y la ayudemos. Espera, yo pensé que estarías contenta, es París. Es solo que Maddie, él y yo acabamos de tener un día increíble y ganamos mucho dinero para las bicis. Creo que esto de los panquecillos puede ser un gran logro para mí. Lo siento, cariño, pero con la tía Sophie enferma en casa, el tío Bernard realmente necesita ayuda extra en su patisserie. Eso es pastelería en francés. Imagina cuánto vas a divertirte con un maestro pastelero. No me suena tan divertido, pero Maddie y ella se van a poner muy tristes. ¿París? ¡Es increíble! ¿Y por qué te ves tan triste? ¿No están tristes de que no podrán ganar dinero para las bicis nuevas? ¿Y por qué no? Bueno, ustedes no saben hornear. Haremos otra cosa, como pasear perros. Soy muy buena en eso. ¿O tú qué crees? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Y podemos embellecer las correas! Bueno, digo, claro, no será tan divertido sin ti, Grace. Tú lo sabes. Pero soy la que organizo y hago toda la investigación. ¿Cómo van a hacer las cosas sin mí? Espera. ¿Qué dijiste? No, nada, yo no quise decir eso. ¿Crees que no podemos hacerlo nosotras? Ah, yo no dije eso. No yo lo dijiste, pero si lo piensas. Todo lo entendieron mal. Sí, porque todo lo que hacemos está mal a menos que mis perfecciones esté a cargo. Espera, Maddie, tal vez no quiso decirlo así. Cree que no somos nada sin ella. Creo que vamos a estar bien este verano, sin su ayuda. Chicas, oigan, chicas. Está bien, Grace. Todo bien. Diviértete en París. Sí. Ah, ojalá y pudiéramos ir. Por favor, manden muchas fotos del nuevo nieto, ¿de acuerdo? Lo haré. Adiós, papá. Adiós. Ayúdame a meter esta. Listo. Abuelo, ¿has estado en París? Gracias. Tenemos una sorpresa para ti. Ay. La abuela me dio un brazalete como amuleto en mi primer viaje y pensamos que deberías tener el tuyo. Puedes comprar unos en Francia y traer muchos recuerdos. Gracias. Me encantó. Ya estamos Adiós. Listos. Adiós, hija. Vámonos. ¿Qué esperan? Adiós, Grace. Adiós. Ya vi tu salidez. Ya vi. Hola. Berna. Qué bueno que están aquí. ¿Cómo estás, Sophie?
Arriba. Y esto, ¿cómo te lo digo? Está muy aburrida. Oh, así es mi pequeña hermana. ¿Sí? Y ella es Grace. Grace, él es tu tío Bernard. Hola, hola, Grace. Hola. Grace, quiero que conozcas a tu prima Sylvie. Creo que ustedes se divertirán mucho este verano. Bonjour. Bonjour, Grace. Je suis Herlouf du Bourg-en-Contrain. Creo que lo que tratas de decir es que estás contenta de conocerla, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué dije? Tú dijiste que estabas gritando por conocerla. Como dicen ustedes, no es para tanto, ¿correcto? No es para tanto. Ok, vámonos. Yo llevo esto. ¡Sofi! ¡Hola! ¡Mírate! ¡Mi pequeña hermana! ¡Grace! ¡Trañé! Yo también. Muchas gracias por venir a ayudar. El abuelo y la abuela dicen que te has hecho toda una pastelera. Bueno, aprendí todo lo que sé de ellos. Yo también. Oye, ¿sigue el horno estropeado? De lo peor. ¡Oh! Tienen el mismo equipo desde que abrieron el lugar. Sí. Entonces estás aquí para algo muy bueno en la pasticería. No puedo esperar. ¿Cuándo iniciaré? Wow. Trabajamos mañana. Pero por ahora relájate y acomódate. Está bien. Sylvie. ¿Tú veux bien montrer ta chambre a ta cousine? Oui, papá. Yo duermo y tú duermes. Genial. Gracias. ¿Estás contenta de que vas a tener una hermanita? ¿Hermanita? Je ne comprends pas. Okay. Para cargar mi iPad. Está en mi bolsa, cariño. ¿Lo encontraste? Sí, ya lo tengo. ¿Cómo te has sentido hoy? Oh, increíble. No puedo esperar para ayudar en la pastelería. Y el tío Bernard creo que es bueno. ¡Hola! Eres una cosa hermosa. Ven aquí. Ven aquí, perrito. Ven aquí. Mamá, ¿por qué no viene? Bueno, es un bulldog francés. Probablemente no hable español. Pero bueno, tal vez sí entienda. Ok, estamos en la Rue de la Paix, así que si mis cálculos son correctos, la pastelería debe estar... Oh, ahí. Excelente. ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Ahí está? ¡Vamos! Sí. ¡Vamos!
este momento me comería todo de esa vitrina. Tienes que pasarme por encima primero. Hola. 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 Bienvenida. Gracias. Hola, Grace. Hola. Pasen conmigo. ¿Y qué les parece mi lugarcito? Es increíble. Los pasteles, las galletas, el aroma. Es como entrar a un pastel. Merci. Grace, me da gusto que estés aquí. Silvi, ven aquí. Hola, Silvi. Ella te va a mostrar la cocina. Ven, por favor. Sí. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué mezcladora! Está genial, ¿no? ¡Claro! Colette, je te présente ma cousine Grace. ¡Ah! Es bueno conocerte, Grace. Soy Colette, aprendiz de Bernard. Es un gusto conocerte. ¿Y qué preparas? Tarta tartín. ¿Puedo ayudarte? ¿Sabes hacerla? No exactamente, pero parece solo como un panque volteado de piña. Hornea, voltea y voilà. Tarta tartín pastel volteado. ¿No? Sí, suena muy parecido, pero el señor Bernard es muy particular y no estoy segura que le pareciera que yo... Lo entiendo totalmente, pero no te preocupes. Me encanta hacer las cosas correctamente. Además, le quiero mostrar al tío Bernard cuánto le puedo ayudar. Por eso estoy aquí, ¿no? No. ¿No? Pero ni siquiera lo has probado. Verás, no necesito probarlo. ¿Tan siquiera un pedazo? Por favor. Ok. No. Pero lo hice igual que mi pastel volteado de piña y todo el mundo ama mi pastel volteado de piña. No, no, no a todos. Escúchame, Grace. Tu pastel está muy seco, mucho azúcar y las manzanas están muy saturadas. ¿Es la tarta tartín que hiciste, Colette? Oui, monsieur Bernard. Prueba la de Colette. Es buena, yo creo. Es un perfecto balance de peso y ligereza. Así es como debes saber tu tarta. En mi pastelería debemos buscar la perfección todo el tiempo. Yo no entiendo. Pero no te preocupes, Grace. Los estándares franceses son muy altos. No cualquiera los puede dominar. Pero necesito que me ayudes. Por favor, ¿puedes poner servilletas en las mesas de afuera? ¡Servilletas! ¿Qué tal si mejor ayudo a enrollar la masa para el pie? ¡Ay! ¡Lo siento mucho! Creo que me voy a cambiar los servilleteros. Eso sería bueno. Gracias. No sé por qué dicen que un pie en la cara es divertido. No creo que sea tanto. Ay, cariño, estoy segura que el tío Bernard sabe que fue un accidente. Todo mi día fue un accidente. No soy lo suficientemente buena para ayudarles en la pastelería, entonces, ¿cómo manejaré la mía? Hey, ¿sabías que Julia Child es la chef más famosa del mundo? Sí, todo el mundo lo sabe. ¿Pero sabías que la primera vez que entró al Cordon Bleu la pusieron en la clase de las amas de casa? Ella les demostró a todos lo hábil que era. Y finalmente la tomaron en serio. Sé que quieres enseñarle a Bernard lo que puedes hacer, pero tal vez puedes encontrar maneras de ayudarlo. Si haces eso, él verá de lo que eres capaz. Gracias, mamá. Tienes razón.
Esa es mi niña. ¿Y qué quieres hacer para que te alegres un poco? Jouer aux cartes. Je suis désolé, ma chérie. Il faut que je termine ce livre et il faut que je termine aussi l'inventaire pour la pâtisserie. Now what? Oui, bonjour. Non, non. Il faut que je prenne cet appel. Demande à Grace. Peut-être qu'elle voudra bien jouer avec toi. Oui, j'écoute. Je pourrais jouer. Non, merci. Je ne veux plus. Sylvie es tímida. ¿Se están llevando bien las dos? Es un poco difícil ya que no habla español. Claro que sí. Estudia español en la escuela. ¿En serio? Sylvie, ven rápido. Tu papá acaba de ganar $1,000,000 en la lotería. ¿De qué estás hablando? ¡Ajá! Tú hablas muy bien español. Has estado pretendiendo para no tener que hablar conmigo. Y eso es muy malo. ¿Y qué? No sabía qué decirte a ti. Bueno, hubiera sido bueno saber qué no querías decirme. ¿Sabes qué hubiera sido bueno? Hubiera sido bueno si hubiera tenido espacio en mi cuarto. Si hubiera movido tus libros de mi escritorio y ponerlos en el librero, eso hubiera sido bueno. También hubiera sido bueno que pusieras tu ropa en tu lado del closet y no por todos lados en el cuarto. Eso también hubiera sido bueno. ¡Ah! ¡Y una cosa más! ¡Tienes muchos zapatos! Bueno... Creo que ahora te diste cuenta de lo que me puedes decir. Madame, vous écoutez le macaron, voilà, au café. Si vous rentrez à l'intérieur, si vous donnez la peine, il y a plein de très très belles choses à l'intérieur. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour.
entiendo por qué este lugar siempre está lleno. Ojalá mis abuelos tuvieran la mitad de tus clientes. Anunciarse es importante. Tú puedes hacer comida deliciosa, pero si nadie lo sabe, ¿cuál es el punto? Correcto. Y, dime, tío Bernard, sé que realmente no hice una buena impresión con mi talento, pero esperaba que yo solo pudiera... Solo un momento, Grace. Discúlpame. ¿Polígrafo? ¿Teléfono? Pastelería. ¿Ves a ese hombre? Su nombre es Jean-Luc Pernod. Él maneja este hotel, uno de los mejores de la ciudad. ¿Señor? No. Oui. Madame. Ay, me encantaría hacer negocios con él. He intentado reunirme con él varias ocasiones, pero él come su postre en la más grande y elegante pastelería de París. Y yo solo soy la pastelería local. Bueno, c'est la vie. Gracias. Buen día. De este lado. Chicas, necesito ir a visitar a un proveedor. Espero que sea rápido. Tengo una gran orden de tartas de fresa para entregar hoy. Pórtense bien, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Le ayudo al tío Bernard con la tarta de fresa. Yo sé cómo le gustan las cosas en la cocina. Déjame poner ese soufflé en el horno y yo te ayudo. Ya sé, chicas, que ustedes piensan que no puedo ayudarle a hornear, pero sí puedo. El soufflé es algo muy delicado y cualquier sonido lo hace caer. Y si se cae, muero. ¿Entiendes? Escuchen, eché a perder la tarta tartín porque era la primera vez que la hacía, pero esas tartas son mi especialidad. Le voy a enseñar lo que puedo hacer. ¡No, no, 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 no! ¡Luis! ¿Qué está pasando aquí? Me voy un minuto y convierte mi cocina en todo un desastre. No les puedo tener ni un poco de confianza. Miren todo lo que hicieron. ¡Es un desastre! ¡Un desastre! ¿Qué? ¡Llueve harina! ¡Es harina! ¡No puedo creer que hagan esto! ¡No lo creo! Solo me fui un minuto y hacen todo un desastre. ¿Saben que mi cocina es un parque de diversión? No quería hacerlo, pero voy a tener que castigarlas, porque lo que hicieron ya superó los límites, pues convirtieron mi cocina en un campo de batalla. ¡El soufflé! Oh, fue muy vergonzoso. Estaba tratando de ayudar al tío Bernard cuando se fue a hacer las tartas. Hice un gran desastre de todo. ¿Él te dijo que hicieras las tartas? No, pero, como dijiste, debo ayudarlo. Debes dejar que el tío Bernard te diga en qué le puedes ayudar. Tal vez, en lugar de tratar de demostrarle lo que puedes hacer, podrías aprender de él. Aprender a hacer las cosas de la manera en que Bernard quiere es la mejor manera de ayudarlo. Ok. Bien, vámonos. ¿Sabes qué? Hoy va a ser un buen día. Sí. Oye, mira. Ay, qué divertido. Here at the very bottom.
think all over again. It's okay. It's okay. It's not too late. It's not too late. It may be hard, but we'll make it anyway. Anyway. No need to rush. No need to rush. Just let it go. Just let it go. Lose all control and just go with the flow. Whoa. How I'm feeling. I try my luck on a whole new chapter. Here I go. I got a lot to look forward to. So I'll be looking ahead. No more standing, staring at the ground. It's okay. It's okay. It's not too late. It's not too late. It may be hard, but we'll make it anyway. Anyway. No need to rush. No need to rush. Just let it go. Just let it go. Lose all control and just go with the flow. Whoa. Llevar a Grace a la Torre Eiffel, se lo prometí. Lo sé, pero ¿estás segura que es una buena idea? Me estoy volviendo loca del encierro. El doctor permitió levantarme. ¿Estás de acuerdo con esto, Bernard? No debes preocuparte. Tenemos el número del doctor, las maletas para el hospital están listas. Tenemos todo bajo control. Sí, pero en el momento en que Sophie se canse, nos vamos, ¿ok? Ok. Adelante. Con cuidado. Eso no es gracioso. Estaré bien, no te preocupes. Okay. Hey, adivina qué. ¿Vamos a la Torre Eiffel? Sería una oportunidad para ti y Silvi de divertirse. Tal vez. Eso, ¿sí? Mi mamá dice que Gustave Eiffel diseñó esta torre en 1889. Piénsalo. Después de estos años, podemos disfrutar la vista. Sí, es bonita. Pero ya la he visto muchas veces antes. Bueno, tal vez, pero si tuviera la suerte de ver esto cuando quisiera, no me cansaría de hacerlo. Bernard, ¿voy a tener al bebé? Sí, mi chérie, lo sé. Vamos a tener un bebé. No, quiero decir que estoy teniendo al bebé ahora. Ok, ya veo. ¿Estás teniendo al bebé? ¿Estás teniendo al bebé ahora mismo? ¡Estoy teniendo al bebé ahora! ¡Estamos teniendo al bebé! Niñas, llevemos a la tía Sophie abajo. Todos abran paso. Estoy teniendo un bebé. No, yo no estoy teniendo un bebé. El bebé y mi esposa están teniendo un marido. Digo, yo soy el bebé y mi esposa está teniendo un marido. No, yo soy el marido y mi esposa está teniendo un bebé. ¿Por qué les digo esto? Tú no eres el bebé. Fuera de mi camino, tengo todo bajo control. ¡Vámonos! ¡Más rápido! ¡Cuidado! Solo sigue respirando. Estoy respirando. ¡No tú! ¡Sophie! Ya entendí. Sophie, ¿estás bien, mi amor? Estoy bien. Solo necesito ir al hospital. ¡Ahora! No, Boulevard Saint-Michel. Es más rápido. No. Boulevard Saint-Germain es mejor.
¿Qué ruta? ¡Mi ruta! ¡No, mi ruta! ¡El camino es más ancho! ¡Hay una construcción! ¡No, terminaron la semana pasada! ¡Yo soy la que está teniendo el bebé aquí! ¡A mi manera o nos vamos al diablo! Por donde ella dice. ¡Espere, ¿no era ese el hospital? ¡Urgencias! Niñas, despierten. Despierten. ¿Adivinen qué? La bebé está aquí. Hola. Hola. Aquí está ella. Conozcan a Lily. Lily. Bonito nombre. Es muy pequeña. Y sus ruidos. Se escucha como un cachorrito. Silvi, ¿quieres cargarla? No. Estoy tan nerviosa. No tienes que estar nerviosa. Yo lo haré. Hey, hola tú. ¿Estás lista? Sostiene bien su cabeza. Eso es todo. Ya la tienes. ¡Guau! Nunca había cargado a un bebé antes. ¡Qué angelito tan perfecto! Volveré a la cama. Viaje de Tahití, no a Noa. ¡Silvi, despertaste al bebé! ¡Silvi! ¡Silvi! Fui yo. Me topé con Silvi e hice que tirara el libro. Lo siento. Está bien, solo traten de ser más cuidadosas para la próxima, ¿ok? Por mí. Yo no he sido muy buena. Lo sé, pero somos familia. Y con la familia, aunque no te lleves bien, siempre le cubres la espalda. Esto significa ayudarse. Silvi, ¿qué pasa? Esto ha sido muy difícil para mí. El bebé. Tú. Dios. ¿Ahora qué hice? No. Todo está saliendo mal. Quiero decir, hace algunos años, mi madre murió. Y me quedé sola con papá. Solo los dos. Ahora ya nada es lo mismo. Lo siento, Silvi. Eso debe ser difícil, especialmente con toda esa gente alrededor.
y uno de ellos comparte tu cuarto. Está bien. Yo no te culpo. Tu madre y tú vinieron a ayudar. Las cosas son diferentes con un bebé y una madrastra. Pero solo piensa. Tienes como una familia extra, ¿no? Como mis abuelos. Ahora también son tus abuelos. Eso suena bien. Pero, bueno, mi papá... Siempre siento que le estorbo. Yo sé lo que es estar en sus zapatos. Eres buena horneando. No le tengas miedo. En el fondo, es un pequeño cachorrito. ¡Oh, no! ¡No otra vez! Ella tiene grandes pulmones. Sí, esto ayudará. ¡Me encanta esta canción! ¡Yo también! Blast your stereo. We haven't had enough, and now it's time to take control. Oh, let's keep it playing on repeat, repeat. Turn the music loud, dance, dance to the beat. Let's keep it playing on repeat, 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 repeat. My fingers are record spinning round and round, living up, up, up. No puedo creer que Lily durmió por 4 horas anoche. Es un milagro. Y no puedo creer que 4 horas de dormir se sienten como un milagro. Lo sé. Lo siento por papá. Está tan cansado y hay mucho que hacer. Lo sé. Ojalá hubiera una manera de ayudarlo más. ¡Bombón! ¿Conoces a este pequeño? Viene algunas veces. Yo lo llamo Bombón. Hola. Espero que esté todo bien. Espera un segundo. Se me ocurrió una manera de ayudar a tu papá. ¿Cómo? Voy a hacer que él venda los pasteles de Bernard en su hotel. Grace, el no dormir debe estar volviéndote loca. Papá ha estado tratando de hablar con Monsieur Pernois sobre eso por mucho tiempo. Si pudiéramos hacer que Jean-Luc probara uno de sus sorprendentes macarrones, él diría otra cosa. ¿Realmente crees que podamos hacer eso? Definitivamente. Cuidado, Monsieur Pernois. Prepárese para conocer a su pastelero. Conserje. Excusez-moi. Oui, je parle à Monsieur Pernod, s'il vous plaît. Plaît. Si. Que dice? Je suis désolé, mais Monsieur Pernod est trop occupé. Él dice que Monsieur Pernod está muy ocupado. Ah, ¿por cuánto tiempo estará ocupado? Por un largo, largo tiempo. Bueno, está bien. No nos molesta, si solo nos muestra dónde esperar. ¡Pero claro! ¡Síganme! Vamos. Pueden esperar aquí el tiempo que quieran. Vamos. ¿Vos avez un rôle? C'est très petit. Bien comprendre. Bienvenue au Palais de Paris. Voulez-vous accueillir les gens? Oui, oui. Vous êtes ici, parfait. Ok. Ahora, vamos con todo. Vamos. ¡Sígueme! ¡Ya!
parece que no hay moros en la costa. Ahora todo lo que tenemos que hacer es encontrar la oficina de Monsieur Pernod. Pastelería para el señor Pernod. Buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Sí, todo ha estado muy bien por acá. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Un chien? ¿Un chien en vuestro hotel? Puedo creer. Estamos en problemas. ¿Quién lo llevó? ¿Qué tal si Jean-Luc se enoja por lo de Bombón? Maxi y Jean-Luc. Esperemos que ame a los perros. Ese fue Monsieur Pernod. Me llamó para informarme que dos niñas y un perro hicieron toda una escena hoy. Tío Bernard, solo queríamos ayudar. Y lo hicieron. Jean-Luc quiere que provea todos los postres para su fiesta anual de la Bastilla. ¿Qué es el día de la Bastilla? Es como el 4 de julio francés. Es la semana que viene y es una gran orden. Voy a necesitar mucha ayuda de todos. Tú también, Grace. ¿Quieres que te ayude a hornear? Sí, sí. ¿Estás lista? Todo debe ser perfecto. ¡Es mi oportunidad! He puesto todo el dinero que tenemos de la pastelería. ¿Qué pasa si no resulta? ¿Qué tal si odia todo lo que haga? ¡Ay, ay, 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 ay! Si esto sale mal, estaré arruinado. Así. Bien. Asegúrate que la mezcla forme pequeños picos. Debe ser absolutamente perfecta. Quiero que esté listo. No. Esto no va a resultar. Pero seguí tus indicaciones y esos son definitivamente picos suaves. No eres tú, Grace. Es la receta. Debemos impresionar a Jean-Luc y sus invitados. Necesita un poco de... je ne sais quoi. ¿Je ne sais quoi? No recuerdo eso de la receta. ¿Qué dije? No es un ingrediente. Es una frase francesa. Quiere decir, yo no sé qué sea. La usamos para decir que necesitamos un extra que no puede ser descrito con palabras. Bueno, será mejor si te enseño. En caso hoy buscamos el elusivo je ne sais quoi, ese sorprendente e inesperado ingrediente. ¿Cómo? La violeta. ¿Te comiste una flor? Es una violeta endulzada, muy buena. Prueba. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué rico! Oh, ese mimolet. Tal vez este champiñón. Maravilloso. No. ¿No?
No, no necesito probarlo. Oh, ¿y estas botellas? Sí, claro. Le vinagre balsamique. Solo una gota de vinagre balsámico en este relleno de crema de mantequilla en los macarrones, un poco de acidez para balancear lo dulce. Grace, creo que has encontrado nuestro je ne sais quoi. ¿Ves? Es solo un cachorrito. Excelente. Ay, no. Ya veo que los he hecho trabajar muy duro a todos. Tal vez sea tiempo de terminar por este día. Pero no podemos. La fiesta es mañana. Creo que estamos bien. Solo necesitamos un poco de inspiración musical. No pensé que bailaras, tío Bernard. Pensé que querías seriedad de la cocina. ¿Hornear es serio? Pero me gusta divertirme mientras lo hago, ¿no? Un poco de joie vivre nunca lastima a nadie. ¿Un joie qué? Joie de vivre, gozo de vida. Tenemos que encontrar algo maravilloso en cada cosa que hacemos. Grace y Sylvie, trabajen las tartas de fruta. Colette, los macarrones. Ahora ya todos tienen su trabajo. ¡Sí! 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 ¿Escucharon eso? La música en la cocina. Como un pequeño baile. Eyes are open wide, 'cause we can do this. Standing side by side with all my friends. Wish is coming true, and now we're restless. Ready, set, let's go. Straight to the end. Para pasar el mayor tiempo que pueda con mi pequeña Lily. Bueno, espero que esos no estén, ¿cómo se dice?, apachurrados al llegar a la fiesta. Esta fiesta puede cambiar todo para mi familia, para bien o para mal. Hiciste todo lo que pudiste para que a la gente le encantaran tus postres. De hecho, nunca conocí a nadie más preparado que tú. Excepto, tal vez yo. Y... ¿Sí, Grace? Solo quiero agradecerte. Aprendí mucho de ti, como... Hoy te aseguraste que cada quien tuviera su trabajo. Todos nos sentimos como una parte para que esto pasara. Eso es una parte importante de manejar un negocio. Todos tienen un trabajo. Uh-huh. Es casi como una familia. ¿Qué quieres decir? Bueno,
es una familia igual que en la cocina. Todo el mundo tiene un rol. Hay mamás, papás y niños, pero algunas veces puede ser confuso. Como cuando llega alguien nuevo. ¿Estás hablando de alguien en particular? Nope. Solo hablo. Les croissants rico. Los franceses desayunan delicioso. Cambiaré un croissant caliente por los panquecillos cualquier día. Ay, no podía dormir. Me levanté y horneé estos. Después revisé mi lista para asegurarme que todo esté listo para la fiesta de hoy. ¿Listas? ¿Suenas como Grace? Bueno, Sylvie, ¿quieres ir conmigo en la van a las Tuileries? Necesito irme temprano para acomodar. Oh, ok. Grace y yo... Bueno, pensaba que solo tú. Y tal vez pasar por un chocolate caliente en el camino. ¿Quieres decir el lugar que íbamos antes de la escuela en la mañana? Ok, me voy a vestir. Sí, lo sé. Gracias. Disfrútelo. ¿Grace? ¿Grace? ¿Está pasando? Las personas comen. Se supone que lo hagan. Pero Monsieur Pernod aún no los ha probado. Y necesitamos que estén perfectos. Relájate. No puedo. Hice que el tío Bernard se arriesgara. Si esto sale mal, será toda mi culpa. Todo va a estar bien. Y él no se ve nervioso. Esta es una oportunidad única. ¿Qué pasa si no funciona, Bernard, relájate. Mis clientes desaparecerán, la pastelería cerrará. Bernard, ya cálmate. Sophie, debes prepararte. Estamos a punto de perderlo todo. Por favor, cálmate. Oh. Ahí viene Jean-Luc. ¿Qué? Solo... Bonjour, Bernard. Bonjour, Jean-Luc. ¿Cómo te levo? Bien, gracias. Mis invitados han estado hablando de un macarrón tuyo. Sí. ¿Lequel? El de fresa. Quiero probarlo. Por supuesto. ¿Colette? Veo que mis amigos tienen razón. Están muy contentos con tus postres. De hecho, muchos me han preguntado por qué no los servimos en mi hotel. ¿En serio? Así que decidí que así será. Oh, wow, nosotros... Eso es, si puedes entregar mis órdenes a tiempo y el exacto nivel de calidad que te pido. Claro que sí, monsieur. Ven a mi oficina mañana para discutirlo. Oh, sí, gracias, gracias, muchas gracias, gracias. Excelente. Alerten a mis invitados que el Palacio de París ahora sirve las delicias de la pastelería de Bernard. Muchas gracias. Merci, Jean-Luc. Sí, sí, sí. Y tengo que agradecérselo a ustedes. No, papá. Fue Grace. Solo, Grace. Tienes razón. Grace, gracias, mi pequeña ejecutiva. Gracias, muchas gracias. ¡Oh, regalé el balón! ¡Es genial! ¡Mira! ¡Es hermoso! Mom.
our first laugh to our first cry. We've traveled far, we've traveled wide. In all this time, through all this life, I've been your friend and you've been mine. Toujours et toujours. Ha sido todo un placer conocerte. Y gracias por toda tu ayuda en la cocina y en todos lados. Trabajas duro y eres muy talentosa. ¿En serio? Sí. No creí que dijeras eso. Ah, bueno, admito que tenía mis dudas al principio, pero me demostraste que estaba equivocado de muchas formas. ¿Tú crees eso? Yo solo quiero encargarme de la pastelería de los abuelos. Ah, claro. Eres lo suficientemente buena para eso. Y para otras cosas. Tú me recuerdas cuando yo era joven. Gracias. Y gracias por el Je ne sais quoi. No lo olvidaré. Pero esta es mi última lección. Lo que no se aprende es el Je ne sais quoi. El Je ne sais quoi es algo que se sigue aprendiendo y será diferente para cada platillo. Eso me pone nerviosa. A mí me gusta hacer planes. Tener una receta lista. Ábrete a los nuevos retos, Grace. Toma riesgos. Es como haces que cosas maravillosas pasen. Au revoir, mi chérie. Nos vemos, tía Sophie. Adiós, Grace. Adiós. Toma. Para tu brazalete. Para que recuerdes tu loca aventura en el hotel. Se parece a Bombón. Estoy segura que extrañaré esa carita. Creo que ahora tengo un poquito de ustedes conmigo. Gracias. Mi prima. Y amiga. Oui. Mon ami. Toujours et toujours, tu as mon cœur. Yeah, you'll always have a part of my heart. Suceso. ¿Sorprendida? No, 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 es solo que ya llegué a mi casa. Me gustaría. Eso sería increíble, sería fantástico. ¡Increíble! ¿Por qué no regreso mañana y me muestran su plan de negocio? Aprendí mucho sobre anunciarse de mi tío Bernard. Tengo un millón de ideas que podemos usar. Primero tenemos que ver qué se requiere. Ok, espera. ¿Tú no quieres ayudar? ¿Tú quieres hacerte cargo? No, 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 claro que no. Es solo que cuando estuve en París, trabajé con gente que estaban manejando un negocio real. Pero el spa de la pata es un negocio real. Ah, yo sé eso. Pensé que podría usar todo lo que aprendí en Francia para hacer al spa de la pata mejor. Tú dijiste que nuestro negocio sería un fracaso. Y no lo fue. Te tengo noticias, Grace. También tenemos buenas ideas. No todo es sobre ti. Vámonos, Tela. Adiós. Es en serio. Es
¿Estás segura que no hay nada que puedan hacer tus padres? Están tan atrasados en su hipoteca que no veo cómo. Es muy triste pensar en cerrar la pastelería de tus padres después de tantos años. ¿La pastelería de los abuelos está cerrada? Ay, cariño, se supone que no escucharías esto. Gran apertura. Abierto. Pastelería familiar. ¡No pueden cerrar la pastelería! Cariño, créeme, nosotros no queremos, pero debemos mucho dinero. Pero yo puedo ayudar. Quiero atraer más clientes. Y he estado ahorrando mi mesada, más el dinero de la venta de los panquecillos. Pero mira, úsalo para la pastelería. Grace, por favor, siéntate. Es muy generoso de tu parte, pero estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Y el negocio ha estado decayendo por un tiempo. Tal vez no valga la pena. ¿No vale la pena? Claro que nuestra pastelería vale la pena. Es más que solo un negocio. Cuando yo estaba con el tío Bernard en París y vi que su negocio era más que solo donde trabajaba, era como parte de él. La tía Sophie también. Ellos dan todo su amor y trabajo duro en ese lugar. Como aquí. Esta pastelería fue mi sueño. Y ahora es parte de nuestra familia. No podemos dejarla ir. ¿Podríamos salvarla? Sí, claro que se puede. Pero no queremos que te ilusiones mucho. Muy tarde, salvaremos la pastelería. Eso lo sé. Princesa. Ya sé. Gracias por venir. Yo solo quería decir que me disculpo por todo lo que dije ayer. Lo sentimos mucho también. Se supone que somos tus amigas, pero no actuamos como tal. No puedo creer que dije todas esas cosas malas. Tienes razón. Yo no estaba escuchando. Digo, ustedes también tienen buenas ideas. Y la verdad es, las extrañé mucho en París. Al principio estaba muy triste. Yo lo hice sonar perfecto porque yo estaba celosa que ustedes empezaron un maravilloso negocio. Y se estaban divirtiendo mucho sin mí. Bueno, de hecho, el spa de la pata no está tan bien como lo hicimos que creyeras. No tenemos muchos clientes, como dijimos. Es más que uno. Sí. El perro de mi tía. Exageramos porque estábamos celosas de tu venano perfecto. Pero hay algo más con lo que necesito su ayuda. La pastelería de mis abuelos está en problemas. Pero tengo un plan para salvarme. No. ¿Tú? ¿Un plan? No lo creo. Este plan es especial. Cuando estaba en París, mi tío nos asignó a todos un trabajo. Y cuando todos trabajábamos en equipo, la cocina fue como magia. Podemos tener lo mismo aquí. Esta vez, prometo que seremos todas juntas. Y ¿qué dicen? ¡Estamos dentro! ¡Mejor! 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 ¡Mejor
duplicó su negocio con una cuenta en un hotel local. También, nosotros podemos. Quiero ver profesionalismo, dedicación, autocontrol. Cuento con ustedes. Estamos juntos. Ahora vámonos de aquí y hagámoslo. Háganlo por Bombón. Es oficial. Con esta orden, doblaste los ingresos este mes. ¿En serio? ¿Eso quiere decir que salvamos la pastelería? Mientras les guste lo que horneamos. ¡Sí! Entonces nada nos parará. Excepto eso. ¿Se puede arreglar? Absolutamente. No puede ser. Masterchef. Masterchef, edición de Panadería Junior. Felicidades, Grace Thomas. Has sido seleccionada como concursante para el Masterchef Junior edición de Panadería. El video que mandaste te ha calificado. No lo creo. ¡Mamá, papá! ¡Vengan rápido! ¡No van a creer esto! ¿Grace? ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Vengan! Grace, ¿qué sucede? Algo increíble acaba de pasar. Me aceptaron en el concurso de panadería del Masterchef Junior. No sabía que te inscribiste. ¡No lo hice! El correo dice que recibieron la solicitud que envió mi abuela. Ella debió haberme inscrito sin decirme. Pero no han escuchado la mejor parte. El premio es de $100,000. Eso cubriría la hipoteca y el horno nuevo. Si yo gano, puedo salvar la pastelería. Aquí, vean esto. Pusieron el video que la abuela mandó. Dinos, Grace, ¿por qué te gustaría manejar esta pastelería algún día? No lo sé. Yo creo... es mi sueño. Es cuando estoy horneando, el tiempo solo se detiene. Y estoy lanzando un tipo de embrujo. Puedo hacer que cosas mágicas pasen. Lo amo. Y quiero pasar el resto de mi vida haciéndolo. Es exactamente el tipo de dedicación que hará que gane el delantal del siguiente joven panadero. Grace, ya puedes pasar. ¡Eso, Grace! ¡Vamos, Grace! Esta noche, en Masterchef edición de Panadero Junior, uno de ustedes, al final de esta noche, se irá de esta cocina con $100,000. El pequeño, mejor panadero junior en América. Y lo más importante, con el trofeo más codiciado, el Master Chef Junior. Para su primer reto, queremos que preparen el más increíble postre de sus enteras jóvenes vidas. Ahora, la alacena del Masterchef está llena de ingredientes de todo el mundo. Todo para ustedes, para que nos preparen un postre increíble que nos cambie la vida. Pero solamente tendrán 60 minutos para hacerlo. ¿Están listos? ¡Sí, chef! ¿Que si están listos? ¡Sí, chef! ¿Ok? Sus 60 minutos comienzan ahora. La abuela, pastel volteado. ¡Yo primero! ¡Ya no queda mucho!
Lo siento. Espero te sepas otra receta de pastel. Hola, Carter. Hola. ¿Qué nos estás haciendo hoy? Un pastel de selva negra de 7 capas con chocolate oscuro y salsa de cereza. Muy técnico. Sí, bueno. Mi papá es chef pastelero en Nueva York. Yo aprendí del mejor. Hola, Grace. Hola. Dime algo. Si ganas todo ese dinero, ¿qué vas a hacer con él? Voy a comprar una Passeretti. Es un horno industrial de 3 niveles de 4 metros cúbicos con zonas de control, humedad y asador pasivo. ¡Wow! Bueno, eso es muy, muy específico, señorita. Oh, es exactamente el horno que quiero. Oh, espero que gane. Ella ya ganó solo por estar ahí. Espero que gane otra vez. Bueno, mis abuelos tienen esta increíble panadería. La primer pasticier en Benwick, Massachusetts. Pero, tenemos un problema. Necesitamos un horno nuevo y quiero asegurarme que voy a hornear con mis abuelos para siempre. Oh. Buena suerte. Sigue cocinando. Gracias, chef. Bien, todos, los toques finales. Aquí vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, manos arriba. Cinco finalistas ya en su lugar. La competencia por ese sexto lugar es muy intensa. Así que, Grace, muéstranos qué tienes. Lo siento, jovencita. Pero la tarta tartín te acaba de calificar en el último espacio del desafío final. ¡Felicidades, Grace! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, chef! ¡Sí, eso es! ¡Eso es! Finalistas, es la calidad de sus exclusivos platillos los que los han traído a la cocina de MasterChef. Pero ahora se tienen que salir de su zona de confort. En este reto, todo lo horneado tendrán los mismos ingredientes en común. Queremos que tomen estos muy originales ingredientes y creen un plato extraordinario usando un ingrediente extraordinario. Uno, dos, tres. Eso es. Cada uno de ustedes tendrá que escoger uno de estos exóticos ingredientes y usarlos en su platillo para hacerlos cantar. Por favor, vengan y escojan sus exóticos ingredientes. Macarrones con vinagre balsámico.
Pero aquí está mi última lección para ti. El je ne sais quoi es algo que sigues aprendiendo. Será diferente para cada plato. Tomar riesgos. Así es como haces que pasen cosas maravillosas. Grace, ¿qué escogiste? Yo escogí... el je ne sais quoi. There's a risk worth taking, dreams awaken, we'll be making something new. You gotta follow every dream, going high, places no one's ever seen, and you will fly, show the world is who you are, a shining star, up, up and away. Okay. Realmente subiste tu nivel. Bien hecho. Carter, trae tu pastel para probarlo. Carter, ¿qué tipo de pastel preparaste hoy? Un pastel de ópera en forma de rollo. Y si no me equivoco, ¿escogiste los granos de café? Sí. ¿Dónde están? En el relleno de crema de mantequilla. Muy atrevido. Debo decir, jovencito, esto es muy impresionante. Ese será el que hay que vencer. Felicidades. Gracias, Jeff. Grace, ¿puedes traernos tu pastel? Nos impresionaste en el pasado con tu tarta tartín. ¿Qué nos has hecho esta vez? Un croquembouche. Un pastel de bodas francés. Pero, en lugar de hojaldre, usé macarrones. De hecho, es precioso. Solo estoy confundido por las violetas. Yo las endulcé con poca miel. Pero las violetas no eran un ingrediente. Claro que lo eran. Eran parte de la decoración. Eso tiene que ser la primera vez en MasterChef. Usted dijo que usáramos lo que está en la mesa. De hecho, lo hiciste. Ese fue un movimiento maravilloso. Es muy interesante. Las violetas... tienen un perfume increíble. Le dan una ligereza y sabor a tu pastel. Es bueno. De hecho, es muy, muy bueno. Pero, ¿es lo suficiente para ganar? Caballeros, tenemos una decisión muy difícil que tomar. MasterChef Junior, edición repostería. Esta noche has mostrado sorprendente inspiración en la cocina de MasterChef. Pero puede haber solo un ganador. El cocinero casero usó una técnica excepcional para crear algo que fue atrevido y delicioso. El ganador de los $100,000. El ganador del título...
del mejor chef pastelero junior es el ganador del trofeo más deseado de MasterChef. Es Grace, tú ganaste, felicidades. Ve, sube. MasterChef, tu abuela y yo no podemos agradecerte lo suficiente a ti y a tus amigas por todo lo que han hecho. Estamos tan orgullosos de llamarte nuestra nieta. ¡Sí! ¡Te amo! También te amamos, cariño. Y queremos que te quedes con parte de tu ganancia y te compres esa nueva bicicleta que quieres. Tú sabes, abuela, salvar la pastelería es mucho mejor que una bicicleta. La que tengo está perfecta. Oh. Y ella y yo tenemos nuestras viejas bicicletas para la carrera. Yo sí compro una nueva. Josh. Solo decía. Pero debe haber algo especial que quieras para ti. Bueno, hay una cosa. Quiero enviarle su boleto a Sylvie para que venga. En verdad quiero verla. Ojalá estuviera aquí. Bueno, ¿y qué le dirías si estuviera aquí ahora mismo? Bueno, le diría cuánto me divertí en París y cuánto le extraño. Bueno, ella dice que también te extraña. ¡No es cierto! ¡Sylvie, te extrañé tanto! Hola. Grace, tus abuelos usaron parte de las ganancias para traernos aquí. ¡No lo puedo creer! Pero espera, tenemos otra sorpresa para ti. ¡Mira qué grupo! ¿Ah, sí? Oye, Grace, ¿qué pasó? Papá, ¿qué está pasando? ¿Toda esta gente quiere entrar a la pastelería? Parece que todos con sus mamás te vieron en la televisión, Grace. Vienen a apoyar la pastelería. ¡No lo puedo creer! La pregunta ahora es cómo vamos a servir a tantas personas.
The sky is never far when we're chasing stars.